¿quién no tiene un como padres, como tíos, como abuelos, cuando llevamos a los chicos a un viaje de egresados, de viaje así, y los subimos al micro, nos quedamos esa noche con el corazón en la boca, porque la verdad que vos también sos mamá, sí, sí. Y la verdad que uno dice que lleguen bien, viste, mirás al chofer. La verdad que padecemos muchas veces estos viajes, ni hablar de esta gente que tuvo la desgracia de esta tragedia. ¿Qué podemos hacer cuando nuestros chicos suben un micro? Mirá, además de rezar. Hay varias cuestiones. Es cierto, uno respira hondo y entrega a ese hijo a la vida esperando que todo salga bien. ¿No? Bueno, está el destino, pero también hay una serie de decisiones y de trámites que hay que obligar a aquellas instituciones que se hacen responsables de nuestros hijos cuando se los llevan de viaje, sí, a que se cumplan. Hay mucha superposición de reglamentaciones municipales, provinciales y nacionales, y hay que distinguir un escenario de otro. Una cosa es cuando se trata de un viaje promovido y alentado por una institución del sistema educativo, tanto público, de gestión estatal, sí, como de gestión privada. Las regulaciones en ese caso son mucho más claras en cada distrito provincial y en el distrito nacional, y es el nivel de exigencia, de requisitos que tienen que cumplir las autoridades de cada escuela y las agencias que intervienen en esos, sí, viajes, son altísimos. ¿Y eso vale para un instituto de danza, bueno, como no, este también? Un instituto de danza de estas características no está alcanzado por las regulaciones del sistema educativo público o privado. Solo por las regulaciones generales. Generales de cualquier institución que se hace cargo de menores. No sabemos qué inscripción legal tiene todavía esta academia, de manera que no podemos arriesgar, claro, en qué marco legal se movería. Ahora, de todas maneras, como padres, en un caso o en el otro, podemos exigir cosas básicas. Una es la que mencionaba el ministro de Transporte Nacional, Guillermo Dietrich, que es la habilitación de esa empresa de transporte y de esa unidad de transporte en particular, sí, ómnibus o colectivo, para poder realizar viajes intraprovinciales, es decir, dentro de la misma provincia, o interjurisdiccionales. Las habilitaciones no son lo mismo. La Comisión Nacional de Regulación del Transporte da las habilitaciones para los viajes interprovinciales y después cada provincia los da para la Agencia de Transporte de, sí, de la provincia de Buenos Aires, lo da para el viaje dentro de la provincia. Este colectivo en particular, sí, no tenía la reglamentación para hacer viajes entre provincias. Eso es lo primero que como padre hay que pedir, sí, que se constate que efectivamente la empresa y la unidad de transporte tiene la habilitación. ¿Esa habilitación implica un examen extra para el chofer? Sí, implica requisitos en relación a la verificación técnica de ese transporte, a las condiciones de seguridad que tiene que reunir ese transporte, el tipo de asiento, el tipo de cinturón de seguridad, una serie de cuestiones. Claro. Y en relación a los choferes, todos los choferes están obligados a un chequeo anual que lo lleva adelante la Comisión Nacional de la Regulación de Transporte y la Asociación, la Dirección Nacional de Vialidad. Sí. Es un chequeo físico, psicológico, toxicológico de los choferes de transporte de pasajeros provinciales o interprovinciales. Eso debe... Los padres podemos también pedir que eso se realice y que eso se demuestre que está realizado. A la hora de contratar ese servicio. Después, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, este viaje parte de una localidad de Malvinas Argentinas, provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires tiene, si se trata de una institución educativa, una reglamentación muy clara, que es la resolución 530 de 2016, donde se regulan las salidas educativas y las salidas de representación institucional, cuando los chicos van representando a sus escuelas a un viaje determinado. Está muy, muy establecido el requisito por cada nivel, nivel inicial, primario, secundario, inclusive el nivel de educación superior, la cantidad de docentes que tienen que ir, el tipo de transporte. Sí. Hay dos leyes claves nacionales que son las leyes de turismo estudiantil, una ley nacional, la 25.599, y la ley de agencias de turismo. No todas las agencias de turismo pueden ser agencias de turismo de viajes estudiantiles. Tienen que tener una certificación nacional que los obliga a una especie de auditoría de su personal contratado, de su oficina, de una serie de requisitos que tienen que cumplir para obtener ese certificado. Y ninguna institución educativa
educativa del sistema público, del sistema estatal, tanto público como privado, puede contratar una agencia que no tenga ese certificado. Esa es otra cosa que podemos pedir los padres. Y una tercera cosa que... ¿Lo pedimos los padres? No. Y hay otra cosa, en la Ciudad de Buenos Aires hay otra cosa muy interesante para pedir, que es que hay un sitio web, un trámite online, un formulario que con 3 días de anticipación a un viaje que tu hijo vaya a hacer, cualquier ciudadano, cualquier vecino de la ciudad que tenga sus hijos en cualquiera de los niveles del sistema educativo de la ciudad puede llenar ese formulario y pedir un control de alcoholemia sorpresivo y del que el chofer no sabe nada. Ajá. Que llega a la hora, en horario temprano, vos avisás, van a salir a las 5 de mañana de la puerta del colegio, de tal colegio, solicito este control de alcoholemia. Llega el inspector de la ciudad de Buenos Aires con el detector. Ese dato es buenísimo. Sí, te digo el sitio web. Es en la CNRT. www.buenosaires.gov.ar/movilidad/control y seguridad vial/seguridad vial para niños y jóvenes/solicitud-medio test-medio alcoholemia. En ese sitio llenas un formulario muy sencillo, lo envías y podés, como padre... Mi hijo va a viajar... De a viajar tal de colegio, egresado. De egresado, salen dentro de 3 días de tal dirección a las 5 de la mañana. Eso. Pido eso. Ahora, como vos decís... Los viajes son más baratos si tienen al menos control y menos regulaciones. Claro. Y los padres, no todas las veces que comprobamos que esas regulaciones no se cumplen, decidimos cancelar ese viaje. Y te cuento una anécdota de hace unos 5 años. Un colegio privado de la Ciudad de Buenos Aires, un padre decide por su cuenta convocar este servicio de inspectores de la Ciudad de Buenos Aires, llega a la puerta del colegio, los otros padres no estaban advertidos, le hace el test de alcoholemia al chofer, uno de los choferes tenía un nivel inaceptable de alcohol en sangre. Sí. Se armó un debate en la puerta del colegio porque muchos padres les decían que de todas maneras estaba el otro chofer de reemplazo que podía viajar igual. Entonces, a veces los padres somos más permisivos que las regulaciones del Estado. Gracias, Lu. Gracias a vos.